Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a la sesión número 65 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 12 horas con 17 minutos del día 20 de mayo del 2024, damos por iniciados los trabajos en esta comisión. Solicito a la regidora Karina González Pérez nos haga a favor de pasar lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso, Luis Enrique Mariscal Casillas. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Karina González Pérez, presente. Mireya Franco Barba, tiene falta justificada. María Dolores Aceves González, tiene falta justificada. Susana Jaime Mercado. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Le informo que estamos presentes 9 de 11 ediles, es cuanto. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta la comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Adelante. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante oficio ex 14-OTU-017-2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el ciudadano Enrique García Ibarra, propietario, en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 1945.17 metros cuadrados como área de sesión para destino y una superficie total de 3.885.96 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo denominado Villa de Lourdes, localizado en el predio denominado El Pochote, aproximadamente a 5 kilómetros al poniente del centro de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 4, mediante oficio ex 14-OTU-018-2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, hacen de conocimiento de esta comisión la petición realizada por el ciudadano Juan Cristino Alcalá Romero, apoderado general de la administradora 1937-SAPI-DCB, en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie total de 42.651.09 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 2.537.80 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo denominado Albaterra Residencial Primera Etapa. Predio conocido como Lagunillas de Franco, al sur poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 5. Los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, con el oficio número ex 14-OTU-019-2024, hacen de conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el licenciado José Oscar Navarro Alcalá, apoderado general de la ciudadana María Carmen Navarro Gómez y o Emma Araceli García Navarro, propietarias, en la que solicitan autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos de las obras de urbanización del desarrollo La Esperanza, segunda sección, localizado al lado poniente del fraccionamiento La Esperanza en la delegación de Capilla de Guadalupe, Jalisco, anexando para tal efecto copia de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad y copias de escritura de las áreas de sesión para destinos y vialidades. Punto número 6. Mediante oficio ex 14-OTU-020-2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el ingeniero Héctor Jesús González Jiménez, propietario del desarrollo denominado Las Fuentes, etapa 3, localizado al poniente de la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la que solicita autorización para escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, cuatro áreas de sesión para vialidades que suman 7.237.44 metros cuadrados. La distribución sería en el primero 1.872 metros cuadrados, la segunda 1.651.32 metros cuadrados, tercero 1.714.44 metros cuadrados y el cuarto 1.999.68 metros cuadrados. Punto número 7, puntos varios, punto número 8, clausura, es cuanto. Gracias, secretario. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Bien,
Se aprueba por unanimidad. Gracias. Les doy la bienvenida a los arquitectos Javier Gómez y Álvaro Cepeda, de Ordenamiento Territorial, que hoy nos acompañan para cualquier duda que pudiera surgir. Muchas gracias por darnos ese espacio y su tiempo. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretaria. Punto número 3, mediante oficio ex-14-OTU-017-2024, suscritos por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el ciudadano Enrique García Ibarra, propietario, en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 1945.17 metros cuadrados con área de decisión para destinos y una superficie total de 3.885.96 metros cuadrados como área de cesión para vialidades del desarrollo denominado Villa de Lourdes, localizado en el predio denominado El Pochote, aproximadamente a 5 kilómetros al poniente del centro de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Gracias, secretario. ¿Alguna duda o comentario sobre el punto expuesto? Adelante, compañera Rica. Gracias, presidente de la comisión. Buenas tardes a todas y todos. Solo a mí sí me gustaría que tuvieran intervención el personal que nos acompaña, los arquitectos que nos acompañan de obra pública el día de hoy, para que su intervención o lo comentado fuera o previo a la sesión de la comisión quede grabado y quede en los archivos digitales de este órgano colegiado. Es cuanto. Gracias, compañera Rebeca. Les pido si están a favor de darle el uso de la voz al arquitecto Álvaro Cepeda y arquitecto Javier Gómez. Levanten su mano. Bien, gracias, aprueba por unanimidad. Adelante, arquitecto Álvaro Cepeda. Buenas tardes. El predio Villa de Lourdes, ubicado sobre la camino al Pochote, es un predio ya concluido en su totalidad prácticamente. Ellos están pretendiendo la escrituración de sus superficies como vialidades, con una superficie de 3.885.96 metros cuadrados, la cual ya fue corroborada por nuestros topógrafos del área de ordenamiento territorial, y a su vez también una superficie de 1.945.17 metros cuadrados de área de cesión, la cual ya también se encuentra concluida. En su momento, la dependencia de parques y jardines será la que emita su factibilidad. Gracias. ¿Alguna duda o comentario? Adelante. Gracias, presidente. Sí, yo solamente solicitaría precisamente en esas constancias, porque he visto en varios expedientes, sobre todo el tema de parques y jardines por el tema del equipamiento, que sí sea cuando recibamos esas constancias, seamos muy puntuales, porque he visto constancias que dice se recibió todo lo solicitado. Entonces yo me gustaría que esas constancias, si obra pública tuviera bien a recibir, pero que sea muy específica, el número de vacas, basureros, todos los implementos necesarios para efectivamente después corroborar, porque nos ha pasado que ciudadanos comentan que no se tiene lo que se dijo que se entregó, y pues con las constancias no se puede acreditar de qué consta. Precisamente hacer constar es hacer eso. Entonces, que seamos muy específicos y que sí hagamos constar qué es lo que se está recibiendo de manera muy puntual. Es cuanto. Gracias, compañera Rebeca. ¿Alguna otra duda o comentario? Adelante. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Eso está muy interesante, porque regularmente las constancias de parques y jardines siempre mencionan qué es lo que se recibe. Es correcto. Y obviamente cuando uno va ahí a ver, recibir, los ha acompañado a algunos lados, pues no, casi nunca están las cosas por el tema de que pues está apenas urbanizado, no hay nadie quien viva en el lugar, pues corre el riesgo de que se roben las cosas de ahí, ¿no? Pero sí que quede constancia, digo, antes era así, no sé por qué ahora no sabía ese dato, pero que quede especificado exactamente qué es lo que se está recibiendo. Exactamente. Porque pues eso de una constancia, ¿no? Eso pues de sí, ya recibimos lo que ya le habíamos dicho al funcionador que queríamos, pues no. Es cuanto. Gracias, adelante. Miren, para ser más específicos, en el expediente de 57 páginas de fraccionamiento La Esperanza, porque no me gusta hablar por ser habladora, aunque a veces sí.
la página 4 de ese expediente de 57 páginas de La Esperanza es precisamente una constancia de parques y jardines, y en el segundo párrafo, gracias, dice, comenta usted que después de la inspección que se realizó en el fraccionamiento antes mencionado, hago constar que cuenta con todo lo que se solicitó para la recepción de las áreas verdes. Seguramente en alguna parte del expediente, como comenta la compañera regidora, encontraremos esa lista del equipamiento de parques y jardines. Pero si nosotros como autoridades municipales emitimos una constancia, pues que sea eso, que hagamos constar de manera puntual de qué estamos hablando y no se lo dejemos a alguien más o al notario. El notario hará su chamba, pero nuestra chamba como autoridad municipal es una muy particular, y en este caso, si estamos emitiendo como una dependencia una constancia, pues seamos claros que estamos haciendo constar en ese instrumento, en ese oficio, en ese curso, en lo que estemos suscribiendo. Es cuanto. Gracias, compañera. Adelante. Compañera, ¿quién lo firma, perdón? ¿Quién firma ese oficio? ¿Pero quién? Ernesto Miguel Ángel Navarro, Coronado, jefe de Parques y Jardines. Sí, gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Nada? Ok, entonces pasamos a votar. Quien esté a favor, les pido levantar su mano. Bien, se aprueba por unanimidad. Y le damos lectura al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 4, mediante oficio ex 14 OTUS 018 diagonal 2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el ciudadano Juan Cristino Alcalá Romero, apoderado general de Administradora 1937 SAPI DCB, en la que solicita autorización para escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie total de 42.651.09 metros cuadrados como área de cesión para destinos, y una superficie de 2.537.80 metros cuadrados como área de cesión para vialidades del desarrollo denominado Albaterra Residencial, primera etapa. Predio conocido como Lagunillas de Franco, al sur poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Gracias, secretario. Adelante, arquitecto Álvaro. El predio Albaterra también está solicitando la escrituración de vialidades con una superficie de 2.537.80 metros cuadrados correspondiente al Boulevard Acatí, y a su vez también solicita la escrituración de áreas de cesión con una superficie de 42.651.9 metros cuadrados, la cual también de misma forma ya fue corroborada. Cabe mencionar que en este caso solamente se está pretendiendo la escrituración con respecto a los metros cuadrados que se presentan en el proyecto. Gracias, arquitecto. Adelante, Rosy. De igual manera, creo que sería muy conveniente que también quede grabado que se está dando una donación anticipada de la segunda etapa. Exactamente. Gracias. Se pretende en este caso, en una sola exhibición, escriturarle al municipio el total de la área de cesión requerida para ambas etapas. Okay. Y por supuesto, están fuera del coto, ya que el fraccionamiento se pretende ser privado. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Ramón. La pregunta que nos dices, que lo que sería para vialidad es lo que corresponde al Boulevard Acatí. Exactamente. ¿Este en sí está dentro del fraccionamiento? No, está fuera también. Gracias, Ramón. Adelante. Gracias. Bueno, sí dejar en claro que siempre el arquitecto David Martín del Campo ha expresado aquí, y nosotros también hemos externado lo mismo, que por lo menos en esta administración todas las áreas de cesión para destinos deben de estar fuera de aquellas urbanizaciones que quieren que sea un coto. ¿Por qué? Pues para el uso y disfrute de la gente. Y además de que son los espacios que nos permite tener como gobierno para poder construir o intercambiar con el Estado o la Federación para cualquier obra en beneficio de la ciudadanía. Entonces sí, creo que eso queda claro, pues, de que hemos ido
muy cuidadosos en ese tema. Es cuanto. Gracias, compañero. ¿Alguna otra duda o comentario sobre el punto? No. Bien, pues así les pido levanten su mano para aprobar el punto expuesto. Bien, se aprueba por unanimidad. Y le damos lectura al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 5. Los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, con el oficio número X14OTU019/2024, hacen del conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el licenciado José Oscar Navarro Alcala, apoderado general de las ciudadanas Mat Carmen Navarro Gómez y O. Emma Araceli García Navarro, propietarias, en la que solicitan autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos de la obra de urbanización del desarrollo La Esperanza, segunda sección, localizado al lado poniente del fraccionamiento La Esperanza en la delegación de Capilla de Guadalupe, Jalisco, anexando para tal efecto copia de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad y copias de escritura de las áreas de decisión para destinos y vialidades. Es cuanto. Gracias, secretario. Adelante, arquitecto Álvaro Cepeda. Este predio, La Esperanza, en Capilla de Guadalupe, igual ya se contamos con las constancias de las dependencias necesarias, ya se corroboró que sí todo se encuentra en óptimas condiciones y pues ellos nada más están solicitando su recepción para darle continuidad a su trámite, sería únicamente la segunda sección. Ok, gracias. ¿Alguna duda o comentario? ¿Todo bien? Ok. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Y le damos lectura al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 6, mediante oficio X14OTU020/2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el ingeniero Héctor Jesús González Jiménez, propietario del desarrollo denominado Las Fuentes Etapa 3, localizado al poniente de la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la que solicita autorización para escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 4 áreas de cesión para vialidades que suman 7,237.44 metros cuadrados. Es cuanto. Gracias, secretario. Adelante, Laura. Este predio, Las Fuentes, también ubicado en Capilla de Guadalupe, únicamente está solicitando la escrituración de vialidades, las cuales ya fueron corroboradas por nuestro topógrafo de la dependencia de ordenamiento territorial, con una superficie total de 7,237.44 metros cuadrados en 4 vialidades. Gracias, arquitecto. ¿Alguna duda o comentario? No. Bien, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Le damos lectura al siguiente punto. Punto adelante, número 7, puntos varios, es cuanto. ¿Algún punto vario? Nada. Siguiente punto, secretario. Punto número 8, clausura, es cuanto. Bien, siendo las 12 horas con 35 minutos del día 20 de mayo de 2024, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Les deseamos un excelente día, compañeros y compañeras.